Buenas tardes a todos y a todas. Uh, se abre la sesión y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento del Congreso y de conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno de la Cámara en su sesión del día 12 de diciembre de 2023, se va a proceder en este acto a la constitución de la Comisión de Investigación sobre el Derecho a Saber la Verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. El señor Letra, la señora Letrada, <laughs> dará lectura a los nombres de los componentes de la comisión designados por los grupos parlamentarios de acuerdo con el procedimiento establecido. En caso de que algunos miembros de la comisión vayan a ser sustituidos en esta sesión, se ruega al diputado o diputada sustituto que lo manifieste en el momento del nombramiento del diputado o diputada sustituida. Señora Letrada, cuando quiera. Aizcorbe Torra Juan José. Arribas Maroto Manuel. Badía Casas Eloy, Calvo Gómez Pilar, De Luna Tobarra Llanos, González Bella María del Mar, Guijarro García Chema, Iñarritu García Allón, Legarda Uriarte Miquel sustituido por Aitor Sten, Martín Blanco Nacho, Mejías Sánchez Carina. Nazarre Oliva Begoña. Rufián Romero Gabriel, sustituido por Álvaro Ividal. Sánchez Serna Javier. No está. Serrada Pariente David. Muchas gracias, señora Letrada. Comprobada la existencia de quórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 procede a continuación elegir a los miembros de la mesa de la comisión. Resulta de aplicación el artículo 41 del reglamento de la Cámara que dispone que la mesa de la comisión deberá estar compuesta por una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. De conformidad con lo establecido en el artículo 52.3 del reglamento, así como en el propio acuerdo de creación de la comisión, las votaciones en el seno de las comisiones de investigación se deberán producir conforme al procedimiento de voto ponderado. Asimismo, recuerdo a sus señorías que, de acuerdo con el artículo 85.1 del reglamento, en ningún caso podrá ser secreta la votación en aquellos casos en los que los acuerdos hayan de adoptarse en función del criterio de voto ponderado. Por lo tanto, la elección se producirá mediante el sistema de mano alzada, procediéndose desde la mesa a ponderar en función del peso de cada grupo parlamentario en el Pleno de la Cámara. Se someterán a votación para cada una de las vacantes a cubrir las candidaturas que hayan sido presentadas por cualquiera de los grupos parlamentarios. Recuerda a sus señorías que las personas que se postulen para ocupar alguno de los puestos de la mesa de la comisión deben ser miembros de esta. Se podrá votar a favor de cualquiera de los candidatos o candidatas presentados. Asimismo, será posible abstenerse y se podrán emitir votos en blanco que serán computados y reflejados en el acta de la sesión. Para la elección de la presidencia de la comisión, cada grupo parlamentario podrá apoyar a uno de los vocales de la comisión. Recuerdo a la comisión que en la aplicación del artículo 37.1 del reglamento de esta Cámara, resultará elegido o elegida en primera vuelta que el diputado o diputada que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En el caso de que ninguno tuviera dicha mayoría en primera votación, se realizará una segunda votación resultando elegido el candidato o candidata que obtenga mayor número de votos. Se han recibido hasta el momento las siguientes uh, candidaturas. Señor Chema Guijarro García, la señora Karina Mejías Sánchez y el señor Gilad. No, no, no. Oh, Esto, Esto era de la anterior comisión de investigación, perdón. <laughs> uh, estas dos candidaturas. Entonces pasamos a votar. A ver si hay bueno, ¿hay alguien más que quiera presentar alguna candidatura? ¿no? Entonces uh, vota, votos a favor del señor Chema Guijarro García. ¿Votos a favor de la señora Karina Mejías Sánchez? 33. ¿Votos en blanco? Okay. ¿No, vot no votan. Entonces. Lo, el resultado de la, de la votación es Chema Guijarro García, 172 votos. La señora Karina Mejía Sánchez, eh, 33 eh, votos. Como no hay mayoría absoluta, se procede a una segunda votación. Volvamos, volvemos a votar. Eh, ¿Votos a favor del señor Chema Guijarro García? ¿Sí? ¿Sí, está votando? Sí. ¿Sí? Ah, sí, sí, 172, ay, perdón. 172. 172. La señora, ¿votos a favor de la señora Karina Mejías Sánchez? 33. ¿Votos en blanco? ¿Votos a favor de la, del señor Chema Jarro García? 172. ¿Votos a favor de la señora Karina Mejías Sánchez? 33. En consecuencia, queda proclamada. Proclamado como presidente de la Comisión de Investigación sobre el Derecho a Saber la Verdad y las Implicaciones Derivadas de los Atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto, el señor Chema Guijarro García. Enhorabuena. Procede a elegir a continuación dos vicepresidencias para lo cual cada grupo parlamentario podrá respaldar a alguno de los vocales de la Comisión. Como en el caso anterior, sus señorías pueden postular como candidatos a cualquiera de los miembros de la Comisión, resultando elegidos los dos que obtengan un mayor número de apoyos. Se han recibido hasta el momento las siguientes uh, candidaturas. La señora Llanos de Luna Tobarra, la señora Begoña Nazarre Oliva y el señor Juan José Aizcorbe Torra. ¿Votos a favor de la señora Llanos de Luna? ¿Alguien quiere postular algún otro candidato? ¿Alguien quiere postular algún otro candidato? ¿Votos a favor de la señora Llanos de Luna Tobarra? votos a favor de la señora begoña Nazarre oliva votos a favor del señor juan josé ayzcorbe torra votos en blanco el resultado es el siguiente. Las votos a favor de la señora Llanos de Luna Tobarra, 137. Votos a favor de la señora Begoña Nazarre Oliva, 172. Votos a favor del señor Juan José Aizcorbe Torra, 33. En consecuencia, queda proclamada como vicepresidenta primera de la comisión la señora Be Begoña Nazarre Oliva y como vicepresidenta segunda, segunda de la comisión la señora Llanos de Luna Tobarra. Enhorabuena a las dos. Procede elegir a continuación dos secretarías para lo cual cada grupo parlamentario podrá respaldar a alguno de los vocales de la comisión. Como en el caso anterior, sus señorías pueden postular como candidatos o candidatas a cualquiera de los miembros de la comisión, resultando elegidos los dos que obtengan un mayor número de apoyos. Se han recibido hasta el momento las siguientes candidaturas el señor Nacho Martín Blanco, el señor David Serrada Pariente, Serra Pariente y el señor Juan José Aizcorbe Torro. Pasamos a votar. ¿Hay algún, grupo Ay, perdón, ¿Algún grupo más presenta? quiere presentar candidatura? Sí, bueno, sí, 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 no está presentada la candidatura del señor Aizcorbe. De acuerdo. Entonces pasamos a votar las dos candidaturas que se han presentado. ¿Votos a favor del señor Nacho Martín Blanco? 37. ¿Votos a favor del señor David Serrada Pariente? 37. ¿Votos en blanco? Por tanto, quedan proclamados como secretario primero uh, de la comisión el señor David Serrada Pariente y como secretario segundo el señor Nacho Martín Blanco. Enhorabuena a los dos. Concluida la elección, quiero desear a todos los miembros de la comisión mucha suerte y éxito en el desempeño de sus funciones y invito a las personas designadas a ocupar su lugar, su lugar en la mesa de la comisión. Muchas gracias. Bien, eh, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, quería agradecer eh, a los miembros de esta comisión por las, eh, la elección que acabamos de hacer y por eh, haber constituido ya esta mesa. Yo creo que esta comisión tiene ante sí un, un reto, digamos, eh, clave, que es eh, arrojar luz sobre todo a eh, un sector eh, importante de nuestra ciudadanía que necesita, que quiere, que pide, que demanda. Verdad. Y yo creo que la responsabilidad que vamos a tener eh, aquí en los próximos días, precisamente la principal responsabilidad, consiste en, en desarrollar este principio y eh, en poder dar eh, a la gente y a todas y a todos nosotros eh, los, los hechos de verdad que siguieron a un, a, una, a un evento tan triste y tan dramático. Por lo demás, puesto que creo que es importante que empecemos ya cuanto antes los trabajos de esta comisión, yo propondría que eh, nos convocáramos como mesa y portavoces de esta comisión para mañana, inmediatamente después de la finalización del Pleno que terminaremos eh, mañana jueves, precisamente para, eh, a partir de ahí, bueno pues acordar plazos y procedimientos para dotarnos de un plan de trabajo y, y demás. No sé si alguien tiene alguna opinión distinta o algún matiz. Bien, pues si les parece, nos volvemos a convocar eh, mañana para después eh, del Pleno a su utilización y completamos entonces los trabajos correspondientes. Muchas gracias, buenas tardes, se levanta la sesión.